Bienvenida una semana más a mi canal, mi nombre es Elena García, para las que seáis nuevas por aquí, para toda mi belleza, muchos besitos. Y en el vídeo de hoy, ¿qué os traigo en el vídeo de hoy? Es uno de los vídeos que más os gustan ver a vosotras y que más me gustan ver a mí, y es esta super mega cajota gigantesca que pesa un montón con ropita de Shein. Así que si no te quieres perder este super haul de Shein, quédate donde está y, como se dice, dentro vídeo. Con el vídeo quiero hablaros de Letyshop, que como ya sabéis es una plataforma que tiene más de 3.500 tiendas, y si entre compra en alguna de estas tiendas tiene un sistema de cajas que os devuelven un tanto por ciento del dinerito que compréis en ella, así que está genial. Os voy a dejar un pequeño videito de cómo, os voy a enseñar un poquito cómo se utiliza y seguimos. Bueno, pero vamos por partes. Letyshop cumplen 7 años, lo van a celebrar sorteando 7 premios: un MacBook Pro, un Mac, un iPad Pro, un iPhone 12 Pro Max, un patinete eléctrico de Xiaomi y un PC de MSI. Y bueno, no sé qué es lo último, solo sé que es algo muy muy gordo, difícil de encontrar en estos últimos meses, pero algo que quiere todo el mundo, y hasta ahí puedo decir. ¿Y qué tenéis que hacer para participar en el sorteo? Muy fácil, entráis en el link de la descripción para ir a Letyshop y compráis algo con cashback que valga mínimo 1 euro, solo eso. En Shein, PC Componente y MediaMarkt tendréis dos participaciones en vez de una, porque hasta el 31 de mayo en Letyshop van a aumentar el cashback a lo loco, casi cada día en muchas tiendas. Eso significa que podréis recuperar muchísimo más de lo que os gastéis comprando en tiendas como Shein, PC Componente, Zalando, Privé, Conforama, Decathlon, hasta un 25% de cashback. Tenéis que estar muy atentas. Y si además os instaláis la extensión del navegador, siempre tendréis activo el cashback. Y si olvidáis de pasar antes por Letyshop al entrar en una tienda afiliada, siempre podréis activar el cashback en un solo clic. Y recordad, eso también os hará que tengáis otra participación más para el mega sorteo del aniversario de Letyshop. ¿Qué esperáis? Lo tenéis todos los links en la cajita de descripción del vídeo. Pues bueno, chicas, dicho esto, que participéis en este super sorteo, que por compritas de 1 eurito está genial los regalitos que podéis conseguir. Y nos vamos a meter de lleno en esta pedazo de cajota que tengo por aquí de Shein. Lo primero que me sale, bueno, esta vez tengo que decir que la acabo de abrir, me llegó anoche, ayer tarde noche, y no tengo nada abierto, no lo he visto. O sea, lo vamos a ver primera impresión. Siempre me gusta abrirlo y ver las cositas que me han llegado, pero esta vez solo con todos los paquetes, a ver si estaba todo, y ya está, no he abierto ni las bolsas. Lo primero que me sale por aquí es esto, que es un pack de cortina, aunque yo no lo voy a utilizar de cortina, y ahora os explico por qué. Son estas cortinitas de aquí, que la calidad es muy, muy, muy buena. El sistema de cortina es esto de aquí, lleva un, pues para meterlo por la barra, es el sistema de cogida de lo que tiene, no son aros ni son anillas, sino que es un pespunte para meter por ahí la barrita. Y señores, esta es la cortina, me voy a tapar yo para que lo veáis bien el dibujo, y es esta señora Pony, como diría mi hija, pero es un unicornio, y trae esta hojita de aquí. Esta es una cortina y aquí está la otra, los unicornios se miran así las caras, y os pondré si puedo una fotito por aquí para que hagan una idea. Y no lo quiero de cortina, o sea, estaba en la sección de cortina, de decoración, de hogar, etcétera. Pero no lo quiero de cortina, lo quiero para hacer el fotocall del cumpleaños de mi niña, que cumple 4 años y va a ser todo temática de unicornio. Así que me costaba más caro, como yo hago todos los años un vinilo grandísimo que lo encargo, de la temática que mi grande, ya no es mi chica, quiere hacer su cumpleaños, voy y lo encargo, y las cortinitas me salían mejor de precio, y como estaban justo de unicornio, que es lo que ella quiere, además está súper logrado el dibujo, pues lo voy a utilizar para su fotocall de la fiesta, donde va a ir la mesa grande con la comida, los dulces para echarte la foto, pues por detrás de telón va a ir la cortinita, que me parece una idea genial, y que la calidad, si la queréis utilizar de cortina, es buenísima, ¿vale? La telita es muy buena y el dibujo es muy, muy, muy bonito para las niñas
Que no descarto en un futuro, si quiere ponerse sus cortinas de unicornio, ponérsela en su habitación. Pero que el pensamiento de que la he pedido ha sido para eso, para la fiesta de cumpleaños. Así que muy atentas, que será a principios de julio. Ella cumple el 6 de julio. No sé si lo haremos unos días después. Pero está atenta por el canal de blog, porque va a ser una mega fiesta de unicornio. Otra cosita que he pedido es esta fundita de cojín de aquí. Esta ya única y no pone lo que mide. Pero creo que es cojín normal estándar de 45x45. Compro la funda porque están genial de precio y yo tengo ya muchos rellenos de cojín y no me apetece tener más cojines por la casa. La funda es esta de aquí, que no sé si se puede apreciar en cámara, pero trae unos hilitos, es como de lino en crema, por detrás es lisa y por aquí lleva como este bordadito, que este la voy a poner en mi cama, en esta habitación, que ya mismo os voy a hacer también el video de decorando la habitación, porque ya tengo casi todas las cositas de decoración en casa, me faltan un par de cositas y ya la decoro. Y este cojín es para la cama, me parece que está genial, trae su cremallerita invisible por aquí para meter el relleno y es precioso, 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 tiene un montón de calidad. Y seguimos ya con ropita, a ver lo primero que me sale, ya cosas de primavera, verano, súper bueno. La verdad es que hay cosas en Shein que me encantan. Pero es que ya la colección esta de primavera-verano me flipa. Esta es la talla M. Es una blusita súper bonita en blanca, todo con encajito. Lleva aquí como un encaje, aparte de ser toda caladita, fresquita. Lleva como un encaje en los hombros. Y luego lleva el volantito por abajo. Esto con unos vaqueros. Un bolsito de paja o de cuerda o de mimbre. Y tus esparteñas. Va genial, va arreglada, va bonita y me encanta este tipo de camisita. Aparte con el volantito queda súper súper bonita. Y luego lleva aquí todo este, es que lleva un como una encaje o no sé cómo se llama esto. Súper fino y súper bonito, lo recomiendo 100% porque no era nada de cara. Todos los links de todas formas los dejaré en la cajita de información. Y tengo código de descuento, que siempre lo tengo, del 15% a Elena García, Elena con H, Elena García todo junto. Y tenéis el 15% que os ahorráis bastante, que mi madre suele comprar bastante en Shein y dice, he puesto tu código, me ahorro 8 euros, he puesto tu código, me ahorro 7. Y yo pues que me alegro, porque el código funciona siempre, es mi código de siempre, que siempre funciona y os ahorráis bastante. Esa primera prenda por ahí, ahora después pues, os me lo estaréis viendo todo por pantalla puesto, porque me lo voy a probar ahora después todo. Siguiente cosa, este monito de aquí es la talla XS, en grisecito. Tela de camiseta, súper, súper, súper bonito. A ver dónde está. La tallita, sí, XS. Y es como de manguita corta por aquí, en grisecito. Se coge pantalón corto, se coge a la cintura, se anuda con una cuerdecita y lleva goma. Y lo que más me gustó de este mono es que lleva en los hombros, en las manguitas, tres botones, imitación madera o carey. Y queda muy guay, me lo estaréis viendo también puesto. Este también era súper económico, muy fresquito. Y yo luego en verano tiro mucho de estas cosas porque es que voy como si estuviese en pijama, pero puedes salir a la calle. Está fresquita, cómoda y súper recomendable. Me encanta. Más cositas. Esto es de Shein Premium. No sé, ya no me acuerdo porque entre que lo pides, te llega esto y lo otro, ya no me acuerdo. ¡Ay, sí! Es un pantalón de deporte que tenía muy buena pinta y las cosas de Shein Premium, la verdad es que se nota bastante la calidad. Es este pantalón de deporte. ¿Qué talla me cogí? Chicas, de estos pantalones, una tallita menos de la que tengáis. Yo pedí la M. Sí, la talla M. La S. Ahí lo puedo ver. La talla M. En este tono moradito, con la rayita en lila más claro, tanto en la zona del culete como la que baja por la pierna. No es largo entero, por lo menos a mí no me queda largo porque mido 1,74. Me queda por el tobillito, pero la textura es buenísima, súper suavita y es pues un legging de deporte para salir a andar, para hacer un poquito de deporte, que falta me hace. Y para todas esas cosas, pues que está genial. Y la calidad, buenísima, buenísima, buenísima. Merece el precio que vale porque está genial de precio. Y la calidad, extrema. Shein Premium es muy bueno para... Pues eso, para la calidad, se nota bastante las calidades. Aquí me sale algo rojo, vamos a ver lo que es. Es una talla M, o es rojito granate más bien. Y es como, ¡ay, qué bonito! Sí, ya me acuerdo. Es una faldita
Sí, es faldita. Como estilo para ponértelo por las tardes de verano en la playa. Es como de tejido de licra. Lleva ahí ese anudamiento aquí que queda súper, pues súper, súper sexy, súper romántico. La faldita cae hasta abajo larga y del fruncido se te ve la pierna. Deciros que esto es por, pues eso, como para zonas de playa, etcétera. Lleva por abajo su braguita porque queda la abertura de la rajita bastante alta. Que si tú te lo quieres poner más palacio o lo que sea, pues le puedes coser un puntito para que no se te abra tanto y también queda súper bonito. Esto así quitado no dice nada, pero luego puesto, pues queda bastante mejor. Y este es el top, así muy cortito, muy pequeñito. Por eso yo digo que es como más bien para zona de playa, pero si tú eres más arriesgada, pues te lo puedes poner para salir una tarde, para lo que quieras. Ya lo estaréis viendo cómo queda, pero es de la calidad de licra súper bueno. Es una licra finita, que no pega calor, pero le da mucha caída a la falda. Al fruncido este le da muchísima caída. Así que estaréis viendo cómo queda, pero también muy recomendable y muy económico. Siguiente cosita, mirad cuadros salen por aquí. También talla M. Esta camisa es de las cositas arriesgadas que pido porque como que no me veo yo con esas cosas puestas, pero es lo guay también de arriesgar un poquito en la ropa. La calidad del tejido ya os digo que es muy buena, muy fresquita. Es la talla M en Europa, la 38. Y me pareció muy original para unos vaqueritos. Lleva este cuello bebé que me gusta mucho. La manguita abullonada media manga con su goma en el filo. Y la talla M la veo bien. O sea, no la veo excesivamente grande. Me va a quedar perfecta. Y para unos vaqueritos o un pantalón en blanco, creo que tiene que quedar. Además, este azul como que me levanta mucho a la cara. Y tiene que quedar genial. Estoy deseando de probármela. Así que esta le doy también un super 10 y era bastante económica. Todos los links en la cajita de información. No os digo nada, no os digo nada. Os estoy creando ansia viva. Bueno, este pantalón es un poquito, lo pedí y es un poquito abrigado para la temporada que viene. O sea, para la primavera, verano. Pero lo voy a guardar con mucho cariño para octubre porque me encanta cómo queda. Es un pantalón de chándal, pero que vas como vestida. Que me encanta ese estilo ahora que soy mami, ya tengo dos niñas y no voy tan en tacones o tan en perifollá. Me gusta mucho. Lo que pasa que es un chándal gordito. O sea que ahora te lo pones y te da calor. Pero de cara a septiembre me encanta. Estaba en gris oscuro, creo que blanco, no sé si beige y negro. Yo me lo cogí en gris clarito, que me gustó muchísimo. Os he dicho la talla, sí, talla M. Y mirad lo bonito que tiene este pantalón, es que es un pantalón de chándal normal, con su bolsillo, la cintura me encanta, con sus cordones, sus bolsillitos, que yo soy, me hacen mucha falta los bolsillos en los pantalones. Y luego es largo, 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 largo y termina en, pues como acampanadito. Me gusta mucho, mucho, mucho el rollo que tiene y la pierna que es bastante, bastante larga. Me gustó muchísimo. Y pues eso, que me lo vaya a estar viendo, pero que también me gustó mucho el rollo que le da. Y estos se lo ponen hasta con una básica blanca y con sandalia o con taconcito. Yo tan arriesgada de arreglar pero informa, en chanda y en tacones no creo que me lo ponga, pero que me gusta mucho el rollazo que tiene. Me gusta mucho. Y también muy recomendable la tela, pues que es muy, muy recomendable porque es bastante bueno. Y el precio súper bien. Los precios de Shein son muy buenos y muy económicos. Pero es que ya con el código que se te queda, todavía mejor. Así que siempre lo recomiendo mucho. Otra cosita que sale por aquí, también es un poquito gordita, es la talla M. Pero todavía ahora en primavera, que estamos eso, a mitad de mayo, nos lo podemos poner por la tarde y noche que refresca siempre un poco. Es un vestidito chandalero, como yo digo. Es talla M también, en gris. Y con una Converse o con una deportiva, pues va genial. La manga es media manga, no llega a ser manga larga del todo. Y me gustó muchísimo porque es un rollo sudadera, pero queda ajustadita al cuerpo. No, no son bolsillos. Es este detalle que mira la zona baja. Bueno, me lo voy a estar viendo, pero lo explico un poquito. Lleva con estos cordoncitos para que te lo suba, para que te quede más cortito o más largo, dependiendo de la altura que tú tengas. Y esto se queda así ajustadito en el culo y en la cadera. Y queda súper bonito. Luego tiene estos acabados de los cordones. Y esto le da un rollazo. O sea, este estilo me encanta. Porque vas comodísima. Y me gusta mucho con tus Converse o con cualquier zapatilla. Un rollo así cañerito. Y para por las tardes todavía de primavera te lo puedes poner y queda genial. Lo recomiendo también muchísimo. No es nada de caro. Y es que, pues, que vas vestida con tu vestidito. Vas comodísima. Con las nenas al parque, a las tiendas, a donde haga falta.
y va muy guapa, moderna y vestida, y es que me encanta, que ese tipo de estilo me encanta. Y ahora sale otra camisita, creo que es, también en blanca, talla S. Vamos a verla, que ya no me acuerdo, la verdad. Vale, es esta de aquí. Es parecida a la otra, pero es totalmente diferente, otro rollo. Y me gustó muchísimo cuando se lo vi a la chica puesto, porque esto es tela muy suave de camisa, súper suelto y de buena calidad. Lleva el mismo tejido en el puñito de la manga y justo aquí arriba, pues arriba del pecho, este caladito, que se lleva mucho en verano y queda súper bonito. Esto con unos pantalones que no van marcando, va sueltecita y fresquita, con unos mini shorts vaqueritos, va vestida, va genial. Y una sandalia, va súper, súper mona. Me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Esta le doy un día y también creo que era, no me hagáis mucho caso, pero 11 euros. Es que como los precios en Shein varían, tampoco me gusta deciros el precio, porque cuando yo lo pedí tenía un precio, a lo mejor ahora está más barato o está más carito. Entonces no me gusta decir los precios, pero lo voy a tener en línea, en la cajita de información, nada más que mirarlo. Muy recomendable. Creo que yo lo pillé en 11 o 12 euros. Y ahora vienen las joyas de la corona, porque son todo complementitos, por aquí los tengo. Bueno, lo primero que enseño rápidamente, que está también genial, son las luces estas de ambiente, son para exterior y lo cogí para el cumpleaños de mi niña, para ponerlo en las cortinitas en el fotocall. Pues son luces que no sé si miden 3 metros, sí, 3 metros. Y lleva su botón para... es luz cálida, no es luz de esta azul fría, sino luz amarillita para la fiesta, genial, para la noche que lo vamos a hacer en la terraza. Y pues una cortinita de luces y me parece que costó 9 euros, que está genial para la cantidad de luces que son. Luego esto te sirve para Navidad y te sirve para, pues eso, para los eventos, las fiestas, etc. Muy recomendable, muy buena y muy económica, la verdad. Tienen cosas de fiesta para adornar y todo eso, súper chula. Echarle un vistazo también. Luego, esto se lo ha pedido mi mami porque ya os dije que teníamos un montón de eventos y esto es un bolsito de fiesta. Mirad qué bien viene empaquetado. Qué bien viene, pues eso, metidito en su caja para que no se estropee. Y este bolsito es un bolso de mano de boda, de fiesta. Se lo ha pedido mi mami para, pues, para su vestido. Mirad qué bien envuelto con sus burbujas, con todo para que no se estropee. Lleva como dos o tres papelitos envoltorios y es una joya. O sea, este bolso es una joya, mirad. Es espectacular, o sea, me gusta para mí, mami, te lo voy a robar. No, mentira, se lo voy a dar para ella, porque va guapísima con su vestido, que es un tono entre malva, rosita, precioso, y el bolso le va a ir genial. Y este creo que tenía un precio de 20 o 21 euros, pero es que lo merece, merece la pena, porque es que es un rosita precioso, y el bolso es un espectáculo de bolso. Es precioso, impresionante. Así que este es para mi mami. Y seguimos, me pedí este bolso que me gustó mucho, que es estilo rollo fibras naturales, pero muy veraniego, muy marinero, y yo tengo muchas cosas de este estilo ahora en verano, y es este bolsito de aquí que me encanta, es blanquito, lleva todos estos flequitos y por atrás tiene este tamaño, que me parece un tamaño muy bueno, no el típico bolso de color marrón, maderita. Se abrocha con su clip, pero luego tiene su cremallerita para que no se te escape nada. Y luego me gustó mucho porque tiene el asa en marroncito, o sea que le da el punto marinero, pero trae su asita en marrón, que me parece súper combinable y súper veraniego, pues eso, para todo el veranito. Es como un capacito así medianito y me gusta muchísimo. Los acabados buenísimos y no era nada de caro. En doradito los detalles y su asa en marroncito, precioso. A este le doy un super 10 y sé que lo voy a utilizar muchísimo este verano. Luego otro que es también joya de la corona, porque es que no puede ser más bueno y más bonito, tiene un tamaño bastante grande, es este de aquí. Aquí lo podéis ver, este típico que ya se lleva llevando un montón de verano, pero es que es precioso. O sea, lleva su asita así, lo veis ahí, pero es bastante grande, o sea, le caben cosas. Luego lleva el cierre así y se abre, lleva por ahí forradito con tela que no se te puede caer nada y le caben bastantes cositas, ¿vale? Luego lo cierras y esto, ya os digo, con las camisetas en blanco, un vaquerito y tus esparteñas, tus cuñas, es que yo voy así todo el verano, la realidad.
Me encanta este estilo y mirad los acabados que es bueno. Lo mismo, dejaré el link en la cajita, pero es que me chifla, me encantan. Los dos bolsitos que he pedido me gustan muchísimo, son estilos diferentes, pero me gustan muchísimo para ahora, para verano. Me encantan. Y ya para terminar este haul, las sandalias, tienen millones de sandalias, de tacones, de todo. Yo soy un poquito más reacia en pedir sandalias, pero en esta ocasión he pedido estas que me encantan. Bueno, mirad la caja, qué bonita, imitando así a mármol. Y me chiflan cómo quedan, son preciosas. Son así planitas, llevan los cordoncitos como de antes, en color camel. Y luego se anudan a la pierna, que me encanta este estilo, cómo queda para los pantalones cortitos. Me encanta cómo queda. Y tanto para un bolso como para el otro, le va genial. La sandalia, tus vaqueritos, tu camisita blanca y el bolso. Me parece súper bonito. A este también le queda genial. Las pillé para los dos porque como lleva también el marroncito de la correa, de la cinta, pues le tiene que ir genial. Así que ya está, chicas, que con esto y un bizcocho hemos terminado. Que si te gusta este tipo de vídeos, déjame dedito arriba. No olvides suscribirte al canal, que es el botón que pone suscribirte por aquí abajo. Activa la campanita para no te pierdas ninguno de mis vídeos. Que os quiero muchísimo, que os cuidéis mucho, aunque ya esté todo abierto, pero que os cuidéis muchísimo. Que os quiero seguir viendo por aquí cada semana. Y que os mando muchos besitos. Y si Dios quiere, nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito y chao.